En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Bien, queridos amigos, regresamos a Hablemos de Políticas Públicas y está con nosotros Javier Bedoya de Negri, analista político, pero también miembro del Partido Popular Cristiano. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos. Bien, Javier, qué bueno saludarte, verte nuevamente. Y hemos recurrido a ti para que hagamos un breve análisis, ¿no? La situación del país, hoy hubo un acuerdo nacional, pero hay 9 muertos ya en Puno hoy. Dicen que Evo Morales no puede entrar, pero lo dejaron entrar hace 2 años y medio, 3 años, y bueno, pues ahora dile que no entre cuando ya hizo todo su labor. Entonces, ¿cómo ves esta situación tan delicada, Javier, en el país donde parece que el sur ya no quiere ser Perú? No sé. Primero que nada, quiero hacer una aclaración. Es una gran falacia y mentira que la derecha ha gobernado los últimos 20 años. Eso es una gran mentira. Una cosa es que se haya empleado un modelo económico, que es un modelo abierto, una economía social de mercado, pero gobiernos de centro izquierda en su mayoría, salvo Fujimori, bueno, veamos mucho más atrás, ¿no? La economía social de mercado está desde la constitución del 79, que fue incorporada por el PPC en esa constitución, esa constituyente, y vino el gobierno de la UNE, que era un gobierno básicamente de independientes, más que nada un gobierno de centro-izquierda. Alan García fue un gobierno de centro-izquierda populista. Luego vino Fujimori, que te podría decir que es el único presidente de derecha por casualidad, porque creo que ni él sabía que realmente qué tendencia hacia dónde ir, porque sus inicios fueron de izquierda y después fue cambiando y virando hacia la derecha, gracias a Dios. Y luego hemos tenido Toledo, gobierno de centro-izquierda lleno de caviares. Hemos tenido luego de eso a Alan García, que era un gobierno de centro-izquierda también, gobierno aprista, Humala, que era de izquierda y que se volvió un poco, al centro, centro-izquierda. Hemos tenido a Kuczynski, que aunque era una persona de derecha, llevaba gente de centro-izquierda. Y luego de eso hemos tenido a Vizcarra, y luego de eso hemos tenido finalmente a Sagasti, Merino, y actualmente un gobierno de izquierda como el que tenemos hoy día con Dina Boluarte y anteriormente con Pedro Castillo. Entonces, es una gran mentira que la derecha ha gobernado este país. La única vez que casi se nos dio la oportunidad a la centro-derecha de gobernar fue con Lourdes Flores en el 2001 y 2006, que no pasó a la segunda vuelta, porque era el único partido realmente que representaba ese espacio, o ese espectro político, ¿no? El Partido Popular Cristiano. Entonces, yo quería hacer esa aclaración porque es una gran mentira que la derecha ha gobernado. Que el modelo económico que hayan empleado gobiernos de centro izquierda, y que finalmente haya reducido la pobreza y haya generado trabajo y de algunas bondades económicas en el país, es cierto, pero que son gobiernos de otra tendencia ideológica que a la derecha. Interesante. ¿Cómo veo yo las cosas? Yo veo las cosas con bastante preocupación. Estamos hoy día 9 de enero, 10 de enero, no veo mayormente en el Congreso mucho movimiento en cuanto a reformas políticas, y recordemos que muchos de los congresistas han condicionado su voto o la segunda votación que tiene que haber en una segunda legislatura para adelantar elecciones a que se hagan reformas constitucionales. Han dicho adelanto de elecciones, sí, pero con reformas constitucionales. Tenemos al bloque de oposición, que es Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, que están buscando de alguna manera restaurar el Senado, la reelección de congresistas, lo cual me parece totalmente válido y saludable. Y por otro lado tienes a la izquierda y a los partidos que por ahí están flotando de centro-izquierda, de izquierda también, divididos, que están buscando una asamblea constituyente. Entonces,
no hay una seguridad en este momento de que realmente vayan a haber unas elecciones en abril del año 2024. Y yo creo que todo está supeditado finalmente que se lleguen a los consensos para que cada grupo finalmente logre las reformas que ellos quieren. Pero las reformas que cada uno quiere distan muchas de las del otro grupo. En consecuencia, yo ojalá me equivoque, pero yo no creo que realmente para el 30 de enero, que tiene plazo, se vayan a aprobar reformas constitucionales que finalmente sean consensuadas con todo el Congreso, es decir, que se lleguen a los 87 votos. Uh-huh. ¿Y esto qué puede generar? Que es lo que más me preocupa aún, que en la siguiente legislatura, que empiece en marzo o de repente en febrero, dependiendo de cómo finalmente ellos quieran hacerlo, no aprueben en segunda legislatura el adelanto de elecciones, con lo cual no se producirían las elecciones en abril del próximo año, ¿no? Y esto va a generar mucha convulsión social, más de la que ya hay hoy en día, y probablemente lo que vaya a generar es la renuncia de Dina Boluarte, por la presión que va a haber en la calle, y sobre todo porque ella fue la que presentó el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Entonces lo que ella tranquilamente podría hacer es forzar constitucionalmente un adelanto de elecciones, renunciando para que el presidente del Congreso, el señor Williams, convoque en el inmediato plazo a elecciones generales, o elecciones, mejor dicho, presidenciales, porque la Constitución no dice elecciones generales, elecciones presidenciales. Pero no creo que el Congreso, sinceramente, vaya a tener las agallas como para querer quedarse y convocar elecciones presidenciales. Entonces, para mí todo esto lo veo muy enrarecido, todavía muy temprano como para llegar a una conclusión, pero también veo que los días van pasando y veo que finalmente no se va haciendo mucho. No se va haciendo mucho a nivel de Comisión de Constitución, creo que no hay los consensos y evidentemente tampoco hay los consensos para una Asamblea Constituyente. En consecuencia veo que este Congreso, que está muy atomizado, es poco probable que llegue finalmente a acuerdos. Y como consecuencia de no llegar a acuerdos, esto puede afectar finalmente el adelanto de elecciones que estaba previsto para abril del año 24. Uh-huh. Ahora, Javier, las protestas de las calles, que es una zona del país, no es todo el país, pero se está agudizando y se está poniendo cada vez más fea la cosa, ¿no? El aeropuerto de Ayacucho ya han cerrado, otra vez el de Juliaca, mañana cierran el de Cusco, no lo cierran por el turismo, pero los que trabajamos proyectos incluso en la zona del Cusco, por la organización donde yo trabajo, pues las zonas cercanas a Cusco no puedes ir a visitar ya, porque están paradas, ¿no? Entonces, esa es una situación real. El Congreso va a un ritmo bastante lento o no consensos. Ahora, la presidenta ha sido muy clara en decir muchas cosas, pero no le vendría nada mal, pensando un análisis político, no sé qué piensas tú, es que a la izquierda le convendría que Dina Boluarte renuncie. Porque ella misma le convendría y lavaría la cara a la izquierda diciendo si hubo desprendimiento de parte de Dina Boluarte. Ella siendo una mujer de izquierda. Los que no quisieron irse fue ese Congreso que en su mayoría son del bloque democrático y que no llegaron a consensos. Y la narrativa va a ir por ahí, ¿no crees tú? Exacto. Yo creo que la izquierda está generando la tormenta perfecta con las manifestaciones que de mi punto de vista están totalmente manipuladas, sobre todo en el sur del país. Y ahí un actor fundamental es Antauro Humala. Eso creo que para mí no hay duda. Yo, como el otro día señalé, la gente quiere trabajar, la gente quiere finalmente producir, la gente quiere paz, la gente quiere de alguna manera volver a recibir ingresos que hoy en día se ven mermados como consecuencia de que las carreteras están cerradas, que los negocios están cerrados. En fin, hay realmente gente que la está pasando muy mal y que finalmente quiere una paz y una tranquilidad, pero que no se puede dar en este momento. Entonces yo creo que la izquierda está generando una tormenta perfecta. Y ahí quien gane la narrativa va a ser el que finalmente deponga los intereses. Porque si finalmente no llegan a ningún consenso y como consecuencia de ello los congresistas se quieren quedar, porque veo que hay congresistas tanto de bloque de oposición, llamémoslo de derecha si quieres, aunque no sé qué son en realidad, y los de izquierda, que no se quieren ir. Entonces yo creo que el primer grupo que diga yo me quiero ir y voy a votar, y votan finalmente por
que se adelanten las elecciones es el que va a ganar la narrativa, ¿no? Independientemente de si no se alcancen o no los votos. Lo importante es manifestar con la votación de que tú quieres que las elecciones se adelanten. Si no se alcanzan los votos, evidentemente quien tiene la pelota en la cancha y quien va a salir más beneficiada en ese sentido, si es que tiene el desprendimiento de renunciar con el fin de adelantar elecciones, que es lo que está buscando también la izquierda, va a ser Dina Boluarte. Y ellos van a decir, bueno, esto se hizo como consecuencia de que Dina tuvo que renunciar y se convocaron elecciones de una manera forzada, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pero de una manera forzada y no de una manera, de alguna manera libre y espontánea, como debió hacerlo el Congreso. Entonces acá hay muchos cálculos, hay muchos análisis que hacer. No veo la madurez en la clase política, en el Congreso, y no me refiero con eso con jóvenes, porque veo a gente mucho mayor, gente mayor que realmente le carece de mucha madurez política. Y ojalá que finalmente esto no suceda. Yo espero que independientemente de que no lleguen a ningún consenso de reforma política, porque realmente lo veo difícil, sí logren votar en segunda votación, en una segunda legislatura, el adelanto de elecciones. Porque creo que eso de alguna manera generaría o sería la válvula de escape que se necesita este gobierno. Porque ya reclamarle a un gobierno que está saliendo es como prácticamente hablarle a la pared, ¿no? Más bien las fuerzas tanto de derecha como de izquierda se van a tener que ir a preparar o van a tener un año para prepararse para las elecciones que nos vienen en abril del próximo año y eso va también a distraer la atención de los de las personas que están hoy en día empujando y radicalizando estas protestas. Perfecto, Javier. Voy a hacerte una última pregunta porque el tiempo nos gana, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tuiteado TV Perú hace unos minutos, hace unos 20 minutos, que va a venir, dada una misión por los temas de las protestas sociales del año pasado, de diciembre del año pasado. O sea, la ejecución política viene por el lado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos qué corte tiene, qué tipo, qué tendencia ha tenido en los últimos años, casi siempre. Pero tú también eres un actor político y te pregunto por tu partido, por el Partido Popular Cristiano. Ahora, se vienen las nuevas elecciones, probablemente el Partido Popular Cristiano no llegue a una inscripción, no lo sabemos, porque no sabemos si se va a dar en 6 meses o se va a dar en el 2024, ni eso se sabe. Todo depende de la situación, pero más allá de eso, el espíritu del Partido Popular Cristiano es volver a escena política. Coméntanos un poquito de eso, porque sí creo que es bueno que la gente sepa, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que nosotros estamos tratando de proponer, o sea, nosotros ya estamos recolectando la firma y armando comités. Estamos tratando de llegar con todo para abril de este año, como consecuencia del adelanto de elecciones para abril del próximo año. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que el padrón electoral se cierra un año antes. Entonces, si las elecciones son en abril del 24, el padrón se cierra en abril del 23. Entonces, tenemos que tener inscrito el partido para abril de este año, cuando nosotros legalmente tenemos plazo hasta septiembre de este año. Entonces, todo esto ha generado que nosotros obviamente pisemos a fondo el acelerador y apresuremos el proceso de inscripción del partido para poder llegar a las elecciones de abril del 24. Sin perjuicio de ello, el PPC igual está tratando de aglutinar a las fuerzas afines y comunes, y no solamente a los partidos políticos, agrupaciones y personas, sino a todos los que se quieran sumar, o sea, todo lo que es la centro-derecha nacional, de tal forma que nos unamos en torno a una sola candidatura, a una sola lista del Congreso, y que no atomicemos el voto como se atomizó, por ejemplo, en el año 21, donde tenías una candidatura de Rafael López de Aliaga, una candidatura de Keiko Fujimori, una candidatura de Hernando de Sotro, y el voto se terminó atomizando. Igual le sucede a la izquierda y normalmente le ha sucedido, pero la idea es que esto no suceda. Por lo menos desde mi punto de vista y desde mi espectro político y de donde está el Partido Popular Cristiano en este momento, que representa a un centro derecha y conservador, no se atomice el voto. No se atomice el voto. Y yo creo que los partidos, agrupaciones y personas afines debemos trabajar en una plataforma muy básica de 4 o 5 puntos para darle viabilidad al próximo gobierno, para que pueda de alguna manera generar estabilidad política y económica y social en el Perú y que no veamos nuevamente una convulsión, una inestabilidad como la que hemos vivido desde el año 2016.
Yo creo que hemos de poner nuestros intereses y ya un llamado a todos los partidos políticos, a todos los movimientos y a todas las personas que representan o que se sienten representados en ese espacio político para que se unan, pero deponiendo cualquier interés. Primero pongámonos de acuerdo en un programa que le dé viabilidad al país en los próximos 5 años. Y luego veremos quién es la persona que represente finalamente a esa alianza, como quieras llamarla, quién va a ser el candidato, quiénes van a ser los vicepresidentes y quiénes van a integrar las listas congresales. Pero primero pongámonos de acuerdo en un programa y luego veamos nombres. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Has dado tu panorama, tu análisis y también nos has dicho más o menos por dónde va a caminar. Desde ya te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y seguramente te vamos a seguir invitando vía Zoom o de repente un día vienes acá en cabina. ¿Por qué no hablar con Lourdes Flores Nano para poder hablar también de su partido y dedicarle el programa a ver por dónde va el Partido Popular Cristiano en los próximos comicios que no sabemos cuándo van a ser? Así de claro, estamos en este momento en coyuntura. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Un fuerte abrazo. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.